Buen día, jóvenes. ¿Me escuchan? Buenos días, doctor. Sí, se escucha bien. De tolerancia, vamos a entrar al tema. No sé si están los alumnos que tenían que exponer el tema. Son dos alumnos que tenían que exponer el tema 26. Quevedo, Pablo y Rocha. Sí, doctor, aquí estamos. Sí, doctor. ¿Cómo está? Buenos días. Lamentablemente pésimo su trabajo. Tienen que dar ustedes, si tienen el programa, solo 26, y dice deformidades del pie plano. Doctor, no se le escucha. ¿Me escuchan? Ahora sí. El tema que tenían que dar sus alumnos es el bolo 26, que dice pie plano, pie equino, pie varo, pie aducto. Dos alumnos tenían que dar ese tema, tienen que dar ese tema. Y solo me han enviado un trabajo de pie plano, insuficiente. No, doctor, mi compañero le envió el último donde está completo. Sí, doctor, e incluso mandamos separado. Yo le dije si quería que lo junte, me dijo que sí, y le envié todo juntado. Son 19 diapositivas. No me ha llegado, insuficiente. Van a dar en el trabajo mío, si es que así lo desean. Doctor, pero la verdad es que no sé si solo le ha pasado a usted. No voy a cuestionar ya nada, no voy a cuestionar. Si quieren, lo hacen, si no, ni modo. Yo dejo a consideración de ustedes. Van a dar en el trabajo mío. Bueno, doctor, está bien. ¿Qué le puedo decir? No hay más, pues. Es que es insuficiente el trabajo. Es muy malo el trabajo. Pueden comenzar. No sé quién tiene que comenzar a hablar. Ya, doctor. Voy a comenzar yo, entonces. Adelante, señorita. Ya. Buenos días, compañero. Buenos días, doctor. Nosotros vamos a poner malformaciones del pie. En este caso vamos a hablar del pie plano. El pie plano es un cambio en la forma del pie, en el cual este no tiene un arco normal al estar parado. A ver, señorita. Sí, doctor. Escucha, a ver, ¿qué es el título? Deformidades del pie. Entonces lea pues lo que está escrito ahí. ¿Acaso dice pie plano? ¿Acaso está comenzando con pie plano? Ahí ya comienza pues el error de ustedes, porque no han comenzado a describir lo que viene a ser lo normal, un pie, cómo funciona un pie normalmente. Ya, doctor. Yo le estoy presentando la imagen y usted directamente está entrando al pie plano. Ahí está, se dan cuenta ahora ustedes, de ahí están los errores que ustedes han cometido. Y por eso ustedes tienen que corregir. Y por eso es que les estoy presentando el trabajo mío. Ah, ya, doctor. Bien. Deformidades del pie. El pie es el encargado de soportar todo el peso del cuerpo y ayuda a la amortiguación durante la marcha. El pie tiene mucha importancia en la estética, es decir, la estática y la dinámica del cuerpo. Podemos ver que el pie absorbe los impactos nocivos que nosotros podemos producirle, distribuye las presiones correctas, devuelve la energía impulsando el siguiente paso. También se puede decir que los pasos son algo que ya lo hacemos involuntariamente porque no pensamos y decimos, ah, primero el pie derecho, luego el pie izquierdo. No, es algo ya involuntario e inconsciente. En el momento de correr ahí sí ya se vuelve más consciente. Muy bien, ¿qué puede usted aclarar estas, lo que está usted ahí explicando? Dicen, el número uno, absorbe los impactos nocivos como amortiguación. ¿Qué entiende usted por eso? Que todo el peso que nosotros llevamos es chocado contra el suelo y los pies son los que van a estar frente a eso. ¿Va a soportar toda la carga del peso? Sí. Muy bien. ¿Y qué entiende por el punto número dos, donde dice distribuye presiones correctamente?
y eso determina la estabilización. Porque gracias a los pies nosotros mantenemos un equilibrio que nos mantiene parados. Y en la número 3, devuelve la energía impulsando el siguiente paso, es decir, la propulsión. Sí, porque al momento de hacer un paso es como que rebota todo el peso y tiende a pasarse al otro pie para hacer el siguiente paso. Ahí entonces se explica la secuencia de la número 1, la número 2, la número 3. No podemos comenzar a caminar por la número 3 ni por la número 2, ¿se entiende? Es una secuencia que comienza por la número 1, la número 2, la número 3. Primero se amortigua, se estabiliza en el momento de la marcha y luego se propulsiona. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Y sí, finalmente, ¿qué entiende usted por la estética, estática y dinámica? Por la estética, como bien dices, es la forma en la que delicada y en la que puede tener la imagen de nosotros. Por ejemplo, si nos paramos bien, entonces mostramos una estética firme, adecuada. Usted ha visto personas que caminan con la punta de los pies hacia adentro, ¿verdad? Sí. Ha visto personas que caminan con la punta hacia afuera. Y sí. Ha visto personas caminar normal. A eso se refiere la estética, a la forma de cómo uno camina cuando anda. Sí, es la dinámica también es la forma igual en la que uno camina. La dinámica es la forma de cómo uno está ya una vez estabilizado por la estática, es la forma de cómo uno le da. Pero eso es, esto es muy importante, no es solamente la forma del pie. También incluye la forma del pie, pero es la forma de cómo uno camina. La forma del pie tiene mucho que ver también para la estabilidad. Muy bien, ahora sí puede comenzar con lo que es el tema. Ya. Ahora vamos a hablar de una de las malformidades que podemos encontrar en el pie, que es el pie plano. El pie plano es un cambio en la forma del pie, en la cual este no tiene un arco normal al estar parado. El arco, nosotros podemos verlo imaginándonos uno vertical y uno horizontal, en el cual el vertical lo vamos a encontrar recto, porque normalmente es así un poco curva. Ahí se puede ver la línea, la horizontal, en la que igual tendría que ser curva fisiológicamente, pero el pie plano es una línea recta. Es la deformación en la cual el arco plantar interno ha disminuido en su altura. ¿Ves? Como les venía diciendo que el arco... ¿Qué arco plantar ha disminuido? ¿Qué, doctor? Le pregunto, ¿qué arco plantar ha disminuido para que se presente el pie plano? El horizontal. ¿Cuál de los dos? ¿El interno o el externo? El interno. Eso tiene que aclarar bien, porque yo le he escuchado como externo y eso no es cierto. No, no le dije externo. Le dije que hay uno vertical y otro horizontal. Eso. ¿Y del horizontal cuál le estoy preguntando? ¿Cuál? El horizontal, el interno. Esto es lo que quiero que quede bien claro, porque yo le he escuchado mal. Yo le he escuchado mal. Y por eso quiero que se aclare esto, es el arco plantar interno, ¿sí? ¿Y cómo se mide ese arco plantar interno? Se hace una prueba, ¿cómo se llama? Es una prueba donde se sella la planta para valorar qué grado de pie plano tiene. Para ver si lo tiene. Eso. Esto se llama el plantigrama. ¿Cómo me puede explicar usted esto? Se hace una impresión plantar, en la cual se clasifican
de diferentes, dependiendo de la huella, se lo clasifica en diferentes grados. Tenemos el primer grado, que corresponde a un borde externo, como estamos viendo en la imagen. Es el habitual, el que siempre tenemos, el que normalmente todo el mundo tiene que tener, el grado 1. El grado 2, existe un apoyo ya en el arco interno, ya se ve que forma una concavidad y se ve un espacio en blanco, ahí como está en la imagen, dejando un punto central. En el tercer grado queda ya tapado ese circulito que nosotros veíamos en el segundo grado, en el tercer grado ya es tapado, y en el cuarto grado ya se ve una bolita a un costado, como estamos viendo ahí en el cuarto grado, tiene, ya no es simplemente tapado todito, sino que sobrepasa ya esa parte, es más ancho que lo que tiene longitudinalmente. A ver, déjeme. Primero se hace en todos hasta los 2 años de vida. Sí, se hace fisiológico. Bueno, se agarra una hoja de papel blanco, cualquiera, se pone una superficie plana, se imbrica, se pasa la planta del pie del niño, ¿sí?, con povidona yodada. ¿Conocen la povidona yodada, verdad? ¿Sí? Entonces se pasa con eso y al bebé se lo hace apoyar el piecito sobre esta superficie. Y queda impreso la huella del pie. Ha sido lo más simple. Ahora, existen otros aparatos especiales que tenemos dentro de la especialidad. ¿Sí? Los podómetros también. Esos vienen con espejos, con luces, con focos internamente. Y se hace pisar los dos pies al niño ahí. ¿Cómo se mide esto? De lo más simple. Observen la parte anterior, el antepié, a nivel de la cabeza de los metatarsianos, se va a imprimir una primera huella. Otra se va a imprimir a nivel del talón, el calcáneo. Y otra en la parte media. Esto de la parte media no debe pasar de una tercera parte. Si yo mido de aquí a aquí, y es, digamos, 6 centímetros, esto no puede pasar de una tercera parte, es decir, de 2 centímetros. ¿Sí? De 2 centímetros. Eso es lo normal. En el primer grado ya, en el primer grado, puede llegar a pasar más de 2 centímetros. También se considera hasta fisiológico. Ya en el segundo grado, ya no es fisiológico, está entre 2 a 4 centímetros, es decir, de 1 a 2 tercios de lo que es la parte anterior. ¿Sí? De 1 a 2 tercios, de 2 a 4 centímetros. En el grado 3, ya mide 4 centímetros. En el grado 4, ya mide más de la parte anterior. ¿Sí? Eso por una parte, en esta prueba fácil, pero en las radiografías hay lo que se denomina el ángulo de Costa-Bardani. ¿Usted sabe, señorita, qué es ese ángulo? ¿Cómo se mide? No, doctor. Es importante, ¿no? Vea que su trabajo no es suficiente, ni siquiera mínimamente suficiente su trabajo. Toma una radiografía lateral sin carga. ¿Qué se llama sin carga? Lo escucho entrecortado, doctor. Debe ser el sistema de internet. ¿Me escuchan ahora mejor? Sí, ahora sí. Bueno, resulta de que hay que solicitar para hacer
el diagnóstico de pie plano, aparte de la clínica, el plantigrama que les he mostrado, hay que hacer radiografías. Y dentro de las radiografías, lateral o perfil se llama, de pie. Con carga y sin carga. Con carga significa que en el momento de las rayos X, el paciente tiene que estar apoyando sobre una superficie dura, sobre el chasis que se llama, donde está la placa de rayos X. Y tiene que estar el paciente apoyando todo su cuerpo para que veamos si el arco plantar se hunde o no se hunde. Porque puede ser que el paciente tenga un pie plano flácido, como vamos a ver. Eso significa que cuando veamos al examen físico, clínico, vamos a ver que hay arco plantar normal, pero que cuando apoya el paciente o la persona o el niño, cuando apoya, desaparece ese arco plantar. A eso se denomina arco plantar flácido o pie plano flácido. Y para eso es importante hacer el estudio de lo que se llama el ángulo de Costa-Bartani. Pongan atención, en una radiografía de perfil de pie, de perfil sin apoyo, voy a tener esta imagen más o menos. Y en esta imagen voy a trazar tres puntos. Uno, la parte más inferior del calcáneo. Otro, la parte más inferior del astrágalo. Y otra, la parte más inferior del primer metatarsiano. Entonces, yo trazo estos tres puntos. Y voy a tener trazado un ángulo que se va a denominar ángulo de Costa-Bardani, que en promedio es de 115 a 135 grados promedio. Eso es el pie normal. Y eso es lo que me va a mí determinar. Si este ángulo está demasiado abierto, si está 145, 160 grados, entonces estaría yo confirmando un pie plano, pie plano. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Me dejé entender? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, esto también ha quedado claro, ¿verdad? Es de fácil de realizar. Ustedes mismos pueden hacer en algún sobrino, pariente que ustedes vean, pueden. Y después de haber hecho uso de eso, obviamente un recién nacido no va a hacer porque lo más ideal es hacer cuando el niño va a comenzar a caminar. Cuando va a comenzar a caminar. Y hay otro detalle que quiero que quede en cuenta, que al niño no se debe forzar, obligar a caminar antes de un año. Ahora, si el niño espontáneamente se levanta, se pone de pie, se estabiliza y comienza a caminar espontáneamente solo, bueno, de acuerdo, pero no forzarle, no exigirle, porque al papá, a la mamá, seguro que le gustaría que su niño camine a los 6 meses, a los 7 meses, y eso no es lo correcto, no es lo ideal, no es lo recomendable. Lo recomendable, lo ideal es que el niño comience a gatear, que camine de los 4 miembros, ¿entiende? Para que se estabilice y para que adquiera confianza y desarrolle un poco de fuerzas en los miembros superiores. Eso es lo ideal. Entonces, eso es lo que hay que recomendar, que al niño no le obligue, no le exijan, no le estimulen a que camine antes de un año. Si camina a los 14 meses, mejor, porque ahí va a estimular a la formación de muchos de los huesos.
entre ellos la cabeza del fémur, entre ellos los huesos del pie. Eso como recomendación, que ustedes pueden hacerlo. Muy bien. Una vez confirmado el diagnóstico del pie plano, es fácil hacer el tratamiento, pero el tratamiento está recomendado hacerlo antes de los 2 años. Antes de los 2 años. Yo voy a pasar a este grupo, voy a escanear y voy a enviar unas recetas, receta médica de un ortopedista, de un médico ortopedista, porque este campo ya corresponde a la ortopedía, no es a la traumatología. Entonces voy a pasar unas recetas para que ustedes entiendan de cómo complicado es hacer una receta para corregir las deformidades del pie. No es fácil. No es decir solamente utilizar el tratamiento comercial hecho a medida, que es una plantilla de soporte del arco interno. No es eso. Con esa receta, con esta receta así de simple, el papá o la mamá va a ir ¿dónde? A buscar. Ahora, existen los zapatos especiales para los pies planos. Yo les había comentado del pie plano flácido, aquel que se corrige. Están ahora viendo ahí el pie plano rígido, que este no cambia, que al examen clínico es pie plano mismo, tanto que el otro, el flácido, al examen físico, cuando el niño está echado o sentado, la curvatura de su piecito existe en el pie plano rígido. No hay mismo la curvatura plantar, y esto requiere una valoración muy estricta, muy rigurosa, y no se trata tipo de plantillas. Este tipo de plantillas no resuelven el problema. Necesitan de zapatos especiales. Ahora, en las personas que no han hecho tratamiento y que tienen ya edad avanzada, 15 años, 20 años, 30 años, tienen pie plano, ahí sí se recomienda utilizar este tipo de plantillas con elevación del arco plantar interno. Y hay que hacer una medición de 4, 6, 8 milímetros, 10 milímetros de altura. Pero esto es cambiar de un zapato a otro. Pero ya no van a resolver el problema. Ya no es de tratamiento, es de descanso, de apoyo. ¿Sí? Eso es lo que hay que considerar. Muy bien. ¿Alguna pregunta, señorita Gisele, creo que se llama usted, no? Doctor, algo que podría añadir es para también una forma de saber que tiene el pie plano rígido, se le pide al paciente de que se ponga de puntilla, y al ver que no se forma el arco interno, entonces también se lo puede decir que es pie plano rígido. Muy bien, y dentro del tratamiento, al margen de la plantilla, estamos viendo. No escuché lo último que dijo. Como tratamiento preventivo en los niños con 1 año de edad, digamos, o con 6, 8 meses de edad. Y ahí clínicamente una probabilidad de un pie plano. ¿Qué cosa usted recomendaría en esos niños? Primero, como usted decía, decirle a los padres, darle educación y no ver algo extraño en los niños, porque es algo fisiológico que tengan su pie planito. Y lo único que se les recomienda es que quizás podría hacerle unos masajes con el dedo pulgar, o también apoyarlo, su mismo piecito, apoyar en el empeine de nosotros. Exacto. Estimular. Sí. Objeto cilíndrico y estimular la planta interna del pie. Estimular. Y cuando el niño ya está comenzando a caminar,
y cuando ya comienza a tener estabilidad, se recomienda caminar de puntas, pero sin cansar, sin fatigar. Se recomienda, porque si le cansan, le fatigan, le va a doler y el niño ya no va a querer así hacer. Por otro lado, es recomendable también, aunque en nuestro medio no hay, es recomendable hacer caminar en arena, blanda, suave. Eso como tratamiento. Muy bien, ahora vamos a comenzar entonces a hablar del pie equino varo, adulto. Bueno, doctor, esta es mi parte. Bueno, chicos, vamos a seguir con lo que son las malformaciones. En este caso, vamos a hablar de lo que es el pie equino varo adulto. El pie equino varo adulto congénito es una patología de origen posicional y alteraciones en su desarrollo. Este pie siempre será de un tamaño más pequeño de lo normal, puede presentar una posición de los dedos en flexión y el pie equino varo adulto puede estar asociado a otras malformaciones como pueden ser displasias del desarrollo de cadera u otros síndromes. Ahora, dentro de lo que es el concepto del pie equino varo adulto, se puede definir también como aquellas malformaciones que afectan a lo que son tanto los músculos como el esqueleto mismo del pie, ¿no? Llegando a formar un mal alineamiento de lo que son los huesos y las articulaciones del pie con el tobillo. Y de acuerdo a esto, el pie va a ir tomando una forma o posiciones, como pueden ver en las imágenes, ¿no? Como pueden ver, algunas están un poco más llevadas hacia medial, tienen torsiones y demás que vamos a irlas desglosando poco a poco. Bien, ¿qué podemos describir del término equino? ¿Qué significa equino? Bueno, en cuanto a lo que es el término de pie equino, esto se refiere a, o hace referencia a lo que es el pie de un caballo, ¿no? En la cual, en este caso, podemos mencionar la rectificación del retropié en este caso, ¿no? Porque el pie del paciente está recto prácticamente, la parte caído hacia abajo, recto, caído hacia abajo. Exacto, exacto. Y esto es dado porque al momento de la malformación el talón se retrae hacia proximal, porque hay un acortamiento de lo que sería el talón de Aquiles y también el acortamiento de los músculos sóleo y los gemelos. Entonces, esto hace que haya menos longitud, por así decirlo. Entonces, esto hace que se vaya retrayendo el pie, llegando a dar la forma de un pie equino, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿y esto qué es? ¿Y el varo y el aducto? Exacto. La diferencia del pie equino con el varo y el aducto es que el varo y el aducto tienen más preponderancia, por así decirlo, a irse la desviación hacia medial, ¿no? Hacia medial. Como pueden ver, se forma como una convexidad que va hacia medial. Y esto se va a dar por lo que es afecciones en lo que es el medio pie y el antepié, los cuales en su desarrollo van formando esta convexidad. Ahora, eso igual es interesante en cuanto a lo que es en cuanto a lo que son los datos. Es una de las estas en conjunto son las malformaciones que más se presentan a nivel del pie. Y esto es interesante, igual que se produce más en niños que en niñas, en una proporción de 2-1. Y la afección bilateral está presente solamente en el 50% de los pacientes. ¿Y a qué podemos atribuir esto? La etiología es un poco confusa, doctor, o bueno, es bien variable, porque leía en internet y demás que se le atribuye en cierta parte a lo que sería la genética, ¿no? Es decir, si alguna persona en la familia ha tenido alguna vez, puede que tenga más probabilidades de este bebé, este niño, en tenerla, como también se le atribuye a otras malformaciones. Se puede asociar, por ejemplo, a displasia de cadera,
a alguna malformación más en externa al pie. Se le puede atribuir también a lo que es el tamaño reducido en la cavidad uterina de la madre. A ver, ¿en qué más? Puede ser. Se refiere a malposiciones intrauterinas. Exacto, es más un tema postural en la cavidad intrauterina. No existe, todos son teorías, no existe nada concreto. Exacto, sí, son varias teorías. La tendencia es más hereditaria. Sí, se podría decir que sí hay una tendencia hereditaria. Porque imagínense, si el papá, la mamá son normales y el niño nace, tendríamos que pensar en los abuelos, en alguien, o en una posición de, en una mala posición intrauterina, algunos factores. Claro. ¿Cierto? Y esto igual de la posición intrauterina, un doctor que hace los controles obstétricos gradualmente, entonces esto igual se puede llegar a dar cuenta, ¿no? El doctor, antes de que nazca el bebé, ya se puede notar en las ecografías. No vamos a entrar en mucho detalle porque no es de la especialidad para ustedes, solamente para que ustedes tengan idea a qué se denomina estamos hablando. En cuanto al tratamiento, vean ustedes, se hace en muchas fases. Primero, que generalmente el pie plano, el pie equino, el pie varo, el pie aducto, generalmente van juntos. ¿Cierto? Es rara vez. Pie plano nunca vamos a tratar con aparato de yeso. Pie plano, solamente con zapatos ortopédicos especiales. ¿Cierto? Ahora, el pie equino, puro con un yeso. Pie equino, varo, aducto con yesos. Y observen que el yeso tiene que incluir la rodilla, tiene que ir por encima de la rodilla. Y para esto, necesariamente al niño tiene que hacerse el diagnóstico
Bien, vamos a continuar, jóvenes. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Estábamos comentando sobre el tratamiento de estas lesiones. Si se trata de un pie equino, varo, aducto, primero hay que tratar el pie equino. O primero hay que tratar el pie aducto, el varo. No se pueden tratar las dos cosas al mismo tiempo. Lo que generalmente se recomienda es primero tratar el aducto, corregir el aducto. Vean ustedes, aquí está el aducto, está el piecito hacia adentro, poco a poco se lo va llevando hacia afuera. Repito, el yeso tiene que incluir la rodilla, ¿sí? Y el paciente tiene que estar sometido bajo anestesia general. Entonces, ¿cuál es la conducta, el procedimiento? Al niño se lo diagnostica inmediatamente después del nacimiento. Eso es lo que yo he comentado con el otro grupo. Cuando yo fui a hacer mi especialidad en el Brasil, en el hospital donde yo hice mi especialidad, en el hospital de Río de Janeiro, se denominaba Hospital Municipal Miguel Couto, en la zona de La Gavia, una zona cerca a la playa, una zona muy residencial. Entonces, nosotros en el hospital teníamos, era un hospital muy grande, donde habían todas las especialidades, incluyendo traumato y ginecología y obstetricia. Entonces, nosotros durante nuestra formación en la residencia teníamos que rotar 3 meses. 3 meses por el servicio de ginecología y obstetricia. Y eso para nosotros era como estar de vacaciones, porque en el servicio de traumatología y ortopedía nosotros atendíamos entre 800 y 1.200 pacientes por día. Y era una locura. Era mucho, mucho trabajo. Y cuando nos mandaban a ginecología y obstetricia, teníamos que revisar a todo recién nacido. Revisar bien para ver si el niño no estaba naciendo con alguna malformación congénita dentro de nuestra especialidad. Y eso era para nosotros una especie de vacaciones, les digo, porque el trabajo era mínimo. Teníamos que estar más sujetos a la hora de los partos que se iban a producir y revisar y listo. Y después, si hacíamos el diagnóstico, teníamos que encaminar a nuestro servicio para que se comience a hacer el tratamiento, inmediatamente haya condiciones para el mismo. ¿Eso qué significa? Hacemos el diagnóstico de un niño que ha nacido hoy con alguna deformidad. Pie plano, repito, no se hace nada de momento. Pero un pie equino, un pie aducto, un pie varo, ¿sí? En cuanto haya condiciones, se debe tomar la conducta. ¿Y eso qué significa? Condiciones, ¿cómo? Cuando el niño ya pueda ser sometido a una anestesia general, porque al niño se le tiene que hacer dormir. Y para eso el niño tiene que tener condiciones de soportar una anestesia general. Y eso implica hacer en quirófano, porque no podemos hacer con un niño despierto. Imposible, no permitiría al niño. Los movimientos que se realizan no nos dejarían. Se trata de hacer un trabajo, pero de mucho cuidado, de mucha paciencia, de mucha técnica, de mucha experiencia. Y se va corrigiendo poco a poco. Y hay que ir cambiando el aparato de yeso, a veces cada semana, cada 2 semanas, dependiendo del grado de evolución del niño. Y se va colocando un yeso bien modelado, lo más justo posible, sin ajustar demasiado ni tampoco que esté flojo. Porque si está flojo no va a cumplir nuestro objetivo. Si está muy ajustado, va a presionar, nos va a provocar un síndrome compartimental. ¿Sí? Y lo peor es cuando es bilateral, hay que trabajar los dos lados.
y hacer lo más rápido posible, porque no podemos exponer a un niño a mucho tiempo de exposición a la anestesia. Y otro detalle muy delicado es cuando al momento del cambio de yeso, que repito, puede hacerse cada semana, cada 10 días, cada 15 días, al momento de cambiar el yeso, hay que utilizar unas sierras oscilantes para cortar el yeso. Y eso es la parte más delicada, porque hay que tener buen pulso, buena experiencia para cortar y no lastimar al niño. Sí, y eso tiene inicio. Digamos, podemos comenzar al primer mes, al segundo mes, qué sé yo, pero no tiene final. No sabemos cuándo vamos a terminar. Eso está sujeto a la evolución del paciente. Entonces, no podemos nosotros marcar una fecha límite. Decir, en tanto tiempo vamos a conseguir, no se puede hablar. ¿Sí? Eso. Por otra parte, estas anomalías muchas veces están llevadas por un preconcepto. Creen que es una maldición y no es así. Yo he comentado un caso que he tenido del último caso que vi acá en Sucre, hace 22 años, 23 años debe ser, cuando para una ocasión de la fiesta de la Virgen de la Virgen de Guadalupe, en este mes de septiembre, llegó una delegación de dos buses de Cochabamba de la Universidad de San Simón, con estudiantes a bailar la entrada de la Virgen de Guadalupe aquí. Y en esos venía un muchacho, y al muchacho le acompañaba su enamorada, su compañera, que estaba esperando familia a término. Y con el traslado, con el viaje, en el bus, se le aceleró el parto y justo llegó directo al hospital de la mujer, nació el bebé y después nació con malformaciones congénitas de los pies, sumamente pronunciadas. Fui llamado, yo fui, la niña estaba en llantos, desesperada, y quería que en un día yo podría solucionar el problema del niño. Yo le dije que no, que eso era imposible, que eso requería de mucho tiempo y que eso no podía ser hecho acá en Sucre si la mamá vivía en Cochabamba. Y ella lloraba mucho, la mamá decía de que había sufrido ya mucho porque ni su familia ni la familia de su compañero aceptaban la relación de los dos, que eran demasiado jóvenes, y que no aceptaban de ninguna manera. Y que ella llegó a pensar de que era una maldición de la familia, del hombre. Entonces, y hablaba y hablaba y lloraba desesperada, y pedía de que no iba a volver a Cochabamba con un niño con una malformación así. Y entre los antecedentes que comentó la niña, la mamá, indicó de que ella había utilizado durante muchos meses faja para disimular su embarazo, para que no se enteren de que ella estaba embarazada. Y eso, como estamos comentando, puede haber provocado una disminución del espacio intrauterino para el niño, provocando una mala posición intrauterina. ¿Ok? Bueno, y en los peores casos se llega al procedimiento quirúrgico para el tratamiento de estas malformaciones. Y eso no es lo recomendable porque existen muchas técnicas porque ninguna da resultado satisfactorio. Y lo mejor es prevenir. Y se consigue haciendo un buen tratamiento. Consiguiendo un buen médico que acompañe. Porque ven aquí, los dos piecitos están trabajando. Y se puede conseguir, por lo menos. Hay que hacer las consideraciones. Sí, ¿alguna pregunta? Disculpe, doctor, yo quería aumentar algunas cositas más del tratamiento. En el tratamiento, y como decía, ¿no? Es importante empezar el tratamiento a la semana, dos semanas.
del nacimiento del bebé, ¿no? Lo antes posible para que se vaya haciendo la corrección gradualmente antes de que el bebé empiece a caminar. Y se va haciendo la corrección a través de un método que puede averiguar, doctor, que es el método de Ponseti. Si no estoy mal, es ese del que estaba hablando, creo, ¿no? Yes. El cual se van haciendo enyesados, como decía, gradualmente, cada 2 semanas, y luego de 4 a 7 sesiones se espera de que se corrija lo que es el varo y aducto. Y luego de esto se haría una tenotomía del tendón de Aquiles para poder corregir el pie equino. Si es, ¿no?, que hay necesidad, si es que hay necesidad, porque también se puede corregir sin necesidad de operar. Sí, exacto. Es una opción, ¿no? Operar, como decía. Y finalmente, tras hacer todo este proceso, se hace un uso de una férula de aducción nocturna, la cual esto va a ser de largo tiempo, ¿no? Se usa más o menos durante 4 años. Y leía igual, doctor, de que el tratamiento da buenos resultados, pero si la familia, ¿no?, los papás, el hijo, ponen de su parte, porque muchas veces el tratamiento falla porque o se olvidan de ponerle la férula en la noche, o hay algo que dicen, ya está bien, entonces dejan de hacerlo, y ahí es cuando empiezan los problemas, ¿no? Ahí es cuando falla, que es normalmente en esos casos en los que llega a fallar el tratamiento. O sea, es un trabajo para mucho tiempo de parte del médico que asume esto, y principalmente de la familia. Principalmente de la familia. Exacto. Consigue. En el momento oportuno, en el momento adecuado, se consigue. Todo es cuestión de entender la magnitud de la gravedad y el beneficio que se va a obtener asumiendo una responsabilidad del tratamiento. ¿Sí? Y sobre todo del traumatólogo. Si el traumatólogo asume de inicio a fin, todo va a ir bien. Pero si el traumatólogo es demasiado joven y se emociona en el momento, sin tener en cuenta que esto después va a tener que acompañar durante mucho tiempo, de repente se cansa, de repente se abuse, ya no quiere saber. ¿Bien? O lo mismo puede pasar con la familia. Entonces, esto es de una consecuencia, de una secuencia larga, si queremos obtener buenos resultados. Porque, repito, el tratamiento quirúrgico es paliativo. Los resultados no son satisfactorios. No son satisfactorios. ¿Podemos avanzar ahora? Sí, doctor. Ahí está el pie equino nuevamente. Ahí está. ¿Puedes hablar algo del pie equino bar o el pie famoso sambo? Esta es la imagen. El acortamiento del tendón de Aquiles por el acortamiento del tríceps. Desaparece, el pie está caído hacia adelante. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Llevar, ¿no?, a la extensión el tendón de Aquiles. Inicialmente con masajes mientras se toma otra conducta. Este es el varo y esto es el valgo. El varo, la planta del pie hacia adentro. El valgo, la planta del pie hacia afuera, para ser grande. Ahora aquí viene el pie plano flexible, el flácido que les había indicado que la señorita tendría que haber explicado. El pie equino varo, observen ustedes, provoca una deformidad manifiesta. En cuanto a la etiología, ya hemos hablado, no vamos a entrar en mucho detalle. Aquí está el pie rotado hacia adentro, ¿sí? Si no se hace el tratamiento, el niño va a caminar sobre este lado y va a formar callo a ese nivel, ¿sí? Ahí están las pruebas que se realizan, los exámenes, los tratamientos que se realizan para corregir, repito, en cuanto se dé condiciones para que el niño pueda recibir anestesia. El pronóstico es favorable desde que se comience cuanto antes.
¿sí? Y se acompañe de una forma adecuada. ¿Qué podemos hablar de las complicaciones, joven? Bueno, doctor, como decía antes, ¿no? Pueden ver que hemos descrito lo que es el pie equino, el pie varo, el pie aducto. Entonces, cuando ustedes escuchen pie equino varo, digamos, es la coexistencia de ambos, o pie equino varo aducto, es la coexistencia de tres malformaciones. Entonces, en cuanto a lo que son las complicaciones que se pueden presentar acá, bueno, son principalmente, puede ser una artritis, puede ser una incapacidad funcional del pie que esté afectado. En el caso que sean bilateral, puede ser bilateral. Una hipotonía muscular, ¿no? ¿Por qué? Porque este pie va a estar en constante inmovilización. Entonces, los músculos van a empezar a perder su tonalidad. Pueden causarse llagas, callos, un andar extraño también, ¿no? Al momento de caminar, el paciente puede tener un andar extraño. Y algo importante es que también se puede dar la baja de autoestima del paciente, ¿no? Una vez que ya empieza a caminar, empieza a ir con sus otros, bueno, sus conocidos, amigos, entonces puede que tenga este problema. Pero esto siempre y cuando se va a dar, si no se trata, ¿no? Si no se hace nada por tratar esta malformación. Ahora, igual pueden quedar secuelas, ¿no? Por ejemplo, a pesar de dar el tratamiento y demás, pueden quedar secuelas como una menor flexibilidad del pie afectado. La longitud es normalmente puede ser un poco más corta que la extremidad sana. La talla del calzado igual puede ser variable, con hasta media talla menos en comparación al pie normal. Y bueno, como mencionaba, ¿no? La hipotonía muscular del lado afectado. Muy bien. Ahora, con ustedes hemos hablado también del hallux valgus. ¿Se acuerdan? Que se da más en niñas de la edad de los 11 a los 13 años de edad. En mujeres, quiero decir. Tiene algo que ver, es decir, el pie equino, aducto o varo a futuro va a desencadenar en un hallux valgus. ¿Qué dicen los exponentes? No tiene nada que ver. No, nada que ver. O sea, no podríamos decir que es una secuela de un mal tratamiento o de una complicación del pie equino, aducto o varo o valgo. No, nada que ver. Son patologías diferentes. ¿Ok? Eso que quede bien claro. Ahora, finalmente, para este tema, antes era muy frecuente ver a personas mayores con pie aducto caminando sobre el lado externo del pie. Miren, caminando sobre el lado externo del pie. Prácticamente esta era la planta del pie para que camine este niño. Era frecuente ver, hoy en día no se ve más. ¿Por qué? Porque se hace el tratamiento adecuado. Yo les comentaba, cuando hacía la especialidad, yo hacía las revisiones y hacíamos el tratamiento oportuno y adecuado. ¿Qué sucede acá? En el Hospital Santa Bárbara, por ejemplo, hay las residencias de traumatología y ortopedía. Pero yo comentaba con los residentes, les decía que ellos tienen la necesidad de tener que hacer una rotación en el Hospital de la Mujer, que es en otro hospital distante, pero que tienen que ir a ver malformaciones congénitas, porque dentro de la traumatología está la ortopedía, y la ortopedía es el estudio de las malformaciones, estudio y tratamiento de malformaciones congénitas. Y si no ven ellos, ¿cómo van a ser llegado el momento cuando tengan frente a un paciente o un niño
con una malformación congénita, si nunca han visto ellos, si nunca han tratado, si nunca han estado presentes. Esa es una deficiencia de esa especialidad. Esto como comentario simplemente, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Doctor. Sí. Buen día. ¿En el pie equino hay alguna forma donde la familia pueda ayudar al bebé? Como usted comentaba, en el pie plano se lo podría estimular con un objeto cilíndrico, decía, en la planta del pie, o hacer caminar en puntillas, ¿no? Pero en el pie equino, ¿hay alguna forma de ayudar? No, ninguna, mamá. Ninguna. Directamente tiene que ser al especialista. No hay otra. Ya, está bien, doctor. Sí, los aparatos de yeso. Si es solamente pie equino, es fácil, es rápido el tratamiento, la evolución es buena. Pero cuando ya se acompaña de pie equino, después aducto y varo, ya son cosas muy diferentes, muy complicadas. Por eso es, merita más tiempo todavía. ¿Ok? ¿Algo más que pregunten, jóvenes? Yo les voy a mandar una fotografía de una imagen de una receta. Y esto quiero comentar con ustedes. De un recetario para una malformación de este tipo. Yo hago la receta, tengo ya hecha, lista. Está en portugués, por si acaso. Yo tengo que simplemente anotar, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero dentro de la misma receta para hacer la corrección de las diferentes anomalías. Muy bien, le doy a la mamá, al papá, aquí estando en Sucre. Y esa mamá, ese papá, ¿dónde va a ir a buscar una zapatería ortopédica? Un zapatero que entienda la receta. Imposible, no hay acá en Sucre. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que decir a la mamá? Señora, esta receta envíe a Buenos Aires, a Santiago de Chile, a San Pablo, al Brasil, a Río de Janeiro, a Lima, Perú, donde tenga usted familia para que le manden este tipo de zapato. Porque en esas ciudades grandes ya hay pues centros ortopédicos especializados que saben lo que uno está pidiendo y nos mandan. En zapatito, en botín, en sandalia, en lo que uno quiere, el color que uno quiere, el tamaño que uno quiere. Y con las medidas exactas para corregir todo esto. Pero aquí no hay. O yo que soy médico traumatólogo tendría que dedicarme a la zapatería. Cosa no probable. O un zapatero tendría que ser médico y hacer la especialidad. También poco probable. Entonces vean las cosas que nosotros, los tropiezos que tenemos para no poder tener lo que realmente se necesita a mano. ¿Ok? Eso como comentario también. ¿Alguna pregunta que quieran hacer, jóvenes? Bueno, de no ser así, nos vemos la próxima semana. Cuídense, que Dios nos bendiga. Hola, doctor. Hola, doctor. Habilítense al eCampus para la fecha del examen, por favor.